Sí, hoy la pelota llegó a nuestro favor. Nos enfrentamos a un gran rival, un rival que corre, que juega, que no da balón de peligro, pero bueno, hoy salimos una buena noche. Tuvimos ahí un poco un grado de fortuna el primer gol, pero bueno, creo que también fue propiciado por la presión que se hizo. Y en términos generales, creo que estamos muy contentos y muy satisfechos por el resultado, que nos permite seguir sumando, volver a ganar de visitante y realmente un gran trabajo de todos los muchachos, todo el mérito de eso. Profe, buenas noches, Daniela Lucho para los deportes. Profe, sin duda, esta noche, como bien lo comentas, salieron las cosas. El funcionamiento de tu equipo, a pesar de que venían de esta serie de partidos, lo hicieron bien. ¿Cómo te decantaste para que pudiera ingresar en esta primera ocasión, Sánchez Curata? Pues, ante la ausencia de Guido, decidimos que él y también la carga del partido de trabajo de participación de Diego, decidimos que el juego debía iniciar, tener una chance de iniciar, y bueno, y la verdad que sorpresa, me gustó mucho su desempeño. Pero bueno, por eso tenemos un equipo vasto, hoy dosificamos, pudimos dosificar también la participación de algunos. Realmente la adaptación al cambio que hicimos hoy de jugar con los nueve. Iniciaron un poquito Nico por derecha, pero en el momento que atacábamos, él se ubicaba como segundo 9. Y creo que nos costó al principio, pero después nos adaptamos muy bien. Y creo que eso también nos sirvió para el futuro, el poder tener variantes en un armado de un equipo y entonces en un planteamiento de un partido. Entonces, eso nos da mucha tranquilidad y mucha seguridad. Cuando hay que utilizar alguna variante, lo podemos hacer. Gracias, Raúl. Un gusto hablar de un caso de Cristian. Si estás complementando un poco esto que comentas, hoy sí pudiste dosificar en ciertas partes de la cancha, pero en la zona ofensiva, me parece que toda la cancha, es decir, usaste los 9 como bien apuntabas, algo que no es tan común, digamoslo así. También te habla mucho del hambre que tiene el equipo, ¿no? Que ya jugaba media semana y ahora otra vez. Tienes a veces con el presidente de semana y todos quieren estar, todos quieren participar, Andrés. Si no lo dosificamos nosotros, ¿qué es lo que debemos hacer? Nosotros tenemos que dosificar a uno de ellos. Andrés podría terminar más bien perfectamente, pero entendemos que este mes se ha cargado para nosotros. Ahora volvemos a jugar el miércoles en semana y después tenemos otra vez en salida con Cruz Azul, con el DF. Entonces es importante la dosificación. Andrés participó en los últimos 2 partidos prácticamente todo el tiempo. Entonces, Nico viene participando también. Y así cada uno en toda la posición, tratando de rotar a todos, de que todos tengan participación. Hoy le tocó entrar a Marcelo, no le tocó entrar a Luis, pero bueno, Luis jugó el pasado en Canadá. Entonces, todos intentamos que se siga generando esa competencia interna y que el nivel posible se va a elevar, porque todos quieren estar, y eso es una gran satisfacción que tenemos nosotros. ¿Alguien más? Buenas noches, Robert Pablo Rivera para Deporteverso. Preguntarle, ¿cómo mantener el pilastre de este equipo ya funcionado? Hay futbolistas muy veteranos que no se quieren perder minutos y que siempre quieren estar dentro de un juego. Pero ¿cómo manejar eso dentro de los usuarios para mantener sangre de que los futbolistas reciben ganas cosas que van? Es sin duda de ellos que lo transmiten, que te contagian. Nosotros no tenemos que hacer mucho para mostrarlo bien, que son ellos los que tienen constantemente el deseo de superarse, de tener más logros. Hicimos un compromiso después del partido contra América en la década, en la final, que íbamos a trabajar, no solamente querer, sino que es trabajar y pelear y luchar en el entrenamiento, mejorar en el entrenamiento en cada partido. Y entender que tenemos que dosificarles a todos en la participación para que lleguemos bien al final del camino. Y nos hicimos ese compromiso, nos hicimos esa promesa de volver a nuestro final, porque sentimos que se nos escapó, no nos hicimos escapar. Entonces, por eso creo que
cada entrenamiento es un desafío, es un reto, y cada partido lo mismo para ver cómo se motivan y buscan siempre estar en los primeros lugares. Creo que sin duda que en todo ello, simplemente nosotros estamos acompañando en orientación en lo más mínimo, pero después es todo el trabajo en eso. Buenas tardes. A ver, para Verano Deportes, primero que nada, bienvenida a Santo Paco, ese campeón. Se le ha faltado mucho a tu equipo de compromiso dentro del terreno de juego. ¿Tú qué opinión tienes al respecto sobre eso? Porque hoy Tigres fue infinitamente superior a Santos Laguna, y yo creo que lo que va en la competencia sí ha demostrado muchísimas cosas positivas. Lo estaban platicando ahorita en las preguntas, que hay mucha competencia y no sé jugar. ¿Cómo has visto tú a tu equipo y cómo respondes a esa crítica de conformismo? Pues yo respeto todas las críticas. Nosotros trabajamos para mejorar día a día, para satisfacer a nuestra gente, a nuestra afición, darle las más alegrías posibles, de volver a estar en finales, y por supuesto dar una satisfacción a nuestra institución. Se aceptan las críticas, yo no las comparto, pero sí se escuchan y se aceptan, y siempre trataremos de seguir mejorando y seguir trabajando, porque esto todavía queda un tramo bastante largo, y nos quedan rivales muy difíciles en enfrentar. Entonces siempre tenemos algo para mejorar. Así hubiéramos perdido, hubiéramos ganado, empatado, siempre hay algo para mejorar, y las críticas son bienvenidas cuando son fundamentadas. Cuando no son fundamentadas, pues ahí que te puedo hacer, ahí la opinión personal de cada quien. Muchas gracias. Gracias.